¿Le gustaría salir a la tele? Me encantaría. ¿Por qué? No sé, porque la televisión es algo especial que puedes expresar muchas ideas. ¿Qué ideas? Muchas, tantas que uno no puede expresar. Y nada más en la tele se puede. Pues muchas veces te la reprimen y no sabes ni cómo sacar las ideas que te dicen. Te cohibes. No, el que te cohibe es el que no la saca. Por eso. Ay. Sí, claro, porque el que le dice una idea, tío. ¿Y el que las avienta? Expresa lo que es. Lo que, nada más lo que es. Sí, claro. Yo me siento bien con eso que ya me entrevista. Va a salir en la tele. Gracias. Azteca 12. Oiga, ¿y está Azteca 13. Mi nombre es Omar Ávila Valencia. ¿Campeón? ¿Campeón sin corona? No. Desde ah, con corona. La secundaria federal número 2, Adolfo López Mateo. Matamoros, Tamaulipas. La secundaria federal que tiene la banda de guerra a nivel nacional y una de las mejores, especialmente. Y yo me siento bien orgulloso de haber pertenecido a esa escuela secundaria federal que se llama... ¿Qué hizo en esa escuela? Yo estoy hablando de mi secundaria. No sé si hables de las tuyas, que han tenido muchas. Pero yo hablo de mi secundaria cuando él llegaba el presidente con su esposa. Con su hija, que nos daban una banda de guerra, una banda de guerra y unas mandolinas y una casa, qué bonito. Con Edita, ya no estaba el presidente ya se había muerto. El presidente nos habían dicho, desayunos escolares, ¿dónde están? ¿Dónde están los desayunos escolares que ahora le decimos todos los presidentes? Y vienen, van y prisa, y no están desayunos escolares. Mi presidente sí, mi presidente, don Adolfo López Mateo. López Mateos, él sí nos daba desayunos escolares. ¿No se llamaba López Mateos? López Mateos. Ah. ¿Tú no sabes tú, mijo? Ojalá no sea nada de ellos. Uno de los mejores, porque saben de qué. ¿Le gustaría ser presidente para cambiar la secundaria? Claro. Deja tú. ¿Qué? Señor, espérenme. Yo no quiero ser presidente. ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué sería la primera cosa que haría siendo presidente? Yo amo a Lidia. Ponle un gusto de rondalla. ¿Qué haría usted si fuera presidente? Porque ahora me estaba aprendiendo las mejores melodías de León Tan. La niña está triste. ¿Qué tiene la niña? Tómale. ¿Qué juego yo? Eso me lo estoy aprendiendo. Con la guitarra. Quiero que aprendan mucho guitarra. Bastante sobre unas cosas. ¿Podría ser maestro de música? Claro que sí. A la hora que ellos me digan, me sé las mejores melodías. A las 4 de la mañana podría enseñarles. ¿Vale? ¿Cuál es su currículum? Pues nomás estudié en la secundaria federal número 2 y me fui como 20 años para Estados Unidos. ¿Sabe inglés? Pero, I don't think so. No, sí. ¿Puede decir algunas palabras? Claro que sí. ¿Cómo se dice? I understand English. Yo quiero que los niños también aprendan así como estamos en la frontera. ¿Eh? Inglés, español. Ay, ñe, qué bonito. Y no se hagan nomás tontitos. Qué bonito es lo bonito. No, faltan mejores maestros. ¿Cómo para acá? ¿Cómo usted podría hacer? ¿Usted dar clases de inglés en la Valle de México? Simplemente podría hacerlos nomás a los que pueden y que tengan oído. Pero faltan maestros. No, sí, no. Hay maestros que saben el ojo tuerto. Claro. Hablando inglés, que no enseñan. Nada más dicen. Mira, para mí es mejor. Hablar. El doctor. ¿El qué? English. El doctor English es very important. Es muy importante. ¿Y en italiano cómo no? Oye, yo me lo espero. Me lo espero. Tengo que cantar una en italiano. A ver. Santa Lucía. Y dile al profesor. Y no sabe. Que no sabe, yo sí sé.
ahora con una guitarra. Me estoy aprendiendo desde Juan Sebastián. El pirro, Gonzalo. Y gacho, no. ¿Le gustaría ir a la academia? Sí, claro. No, pero, ¿sabes qué? Para mí son piquones. No fue pirro. ¡Tengo una mañana! No, yo sí me lo he hecho, no. Una guitarra. Mira, sí. ¿El acordeón no lo toca? No, pero guáchame a mí. A ver. Y toda la mañana se estropó mi ventana, el señor Sol. La perra no baila. Hoy como otro día, yo seguiré tratando de ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Bueno, si es la vista. Bueno, si es al amor. Bueno, no, espérese, le vamos a hacer más preguntas sobre su vida. ¿De que si me gustan las muchachas? No, eso es aparte. No, me encanta. ¿Me encantan? ¿Y los muchachos? No. Me fascinan. Dije. No, es así. Ah, bueno. No, me gustan las muchachas, güey. Viudo, casado, muchachos, soltero. Muchachonas. Se abandonado porque ella no me quiere. Muchachosa. ¿De qué edad le gustan las mujeres? Todas las mujeres me gustan. ¿Todas? ¿Gorditas, flacas? Sí, flaquitas, sí, porque todas tienen algo en especial. No todas tienen. No, sí, como que no. Todas tienen algo en especial. Ah, claro, bueno. Que sí. Yo digo, ¿qué es una jurisprudencia? ¿Una qué? Jurisprudencia. Ay, la tengo que ver. Ah, no, macho. No lo conoce, que conoce sí, más él se sabe, él es muy inteligente, no, señores. ¿Nos puede explicar usted que es tan sabio? No, papita, no es un sabio en la cara, güey. Usted sabe mucho. No. ¿No sabe mucho? No nos dijo hace rato. No, usted sabe el concepto. Trate de saber. Cálmate, güero. No sé si la cago. A ver, ¿sabe qué? Primero tú, ella. Yo le voy a preguntar, ¿qué es jurisprudencia? No sé. No sabe. Esa palabra no me la sé. No se sabe. ¿Qué palabra se sabe? Mucho. Palabras acá. Bonitas. Palabras simpáticas, palabras. No, esas no. ¿Cuál es su léxico? ¿Y qué? Léxico. Mi léxico. Su lenguaje. Mi lenguaje es el español. El español. Claro. ¿Qué más idiomas domina? Pues aparte del inglés. Francés, portugués. Italiano. No, ¿no ha grabado ningún disco? ¿Le gustaría grabar un disco? Sí, claro. ¿Con qué compañía? Pues no sé, pero me gustaría. Detenlo yo.